Donde a partir del día de hoy contaremos en San Pedro Cholula con dos células de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos son los huesitos que se hacen. Son lo que todos lo arrancamos, como los bordecitos, los gorditos. Exactamente. Vamos, se hacen lo que es los brazos. ¿Qué le está poniendo aquí, perdón? Es huevo. No, yo no tengo nada que temer porque no tengo nada que ver. Simplemente es el pueblo, es la que no quiere. O sea, la edición se lo dejo al pueblo porque, bueno, sí, yo tengo que respetar, no tengo que pasarme de alto sobre el pueblo, no. La historia de Cholula se vive, se escucha y se ve en Más Noticias TV. Revista semanal con información, sociedad y la cultura que nos identifica. Más Noticias TV, un esfuerzo de Más Noticias diario. Vive Cholula y Radio Tex-Mex FM. Más Noticias TV, la revista semanal en Cholula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión, la número 33 de Más Noticias TV. Como usted ve, disfrutando de un muy buen desayuno, hoy estamos transmitiendo y grabando desde el Hotel San Pedrito, en esta terraza donde se encuentra el restaurante. Un lugar que usted debe venir a conocer y que le vamos a presentar por segunda ocasión en este informativo, en esta revista semanal de Más Noticias TV. Aquí, mientras mis compañeros, para que usted los conozca, mientras mis compañeros de Más Noticias TV, Napoleón Rojas, Mirna Rojas y también de vivecholula.com, Alejandro Ramírez Silva, y en la cámara, que usted no ve, pero allí está trabajando Amaranta González, le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invito para que se quede con nosotros. Hoy un programa muy completo, la información de la semana, como siempre, nuestra sección de arroba Cholula reporta. También tendremos con nuestro amigo Alejandro Ramírez Silva un reportaje sobre el pan de muerto, las tradicionales hojaldras que se realizan aquí en San Pedro Cholula por parte de nuestros amigos de Roldán. En fin, tenemos mucho más que comentarle y que platicarle. Así es que le invitamos para que se quede con nosotros. Yo soy Omar Espinosa. Bienvenidas, bienvenidos. Y nosotros seguimos transmitiendo desde el Hotel San Pedrito, que usted ya conoce aquí en la Avenida Miguel Alemán 2103, para que conozca del desayuno, como el desayuno que acabamos de disfrutar nosotros, para que usted lo conozca y venga con su familia, con sus amigos, con sus invitados a San Pedro Cholula. Una extraordinaria vista desde esta terraza del Hotel San Pedrito que usted debe conocer. Vamos con la información que le hemos preparado para esta semana, precisamente que usted puede observar a través del portal www.masnoticiasdiario.com. Todos los días, desde muy temprano, puede conocer la información de la región en Cholula. Vamos con la información que esta semana le traemos a usted en este informativo de Más Noticias TV. Y le comento que por segundo año, el sábado pasado, vecinos de San Pedro y San Andrés Cholula dejaron atrás sus diferencias ancestrales para caminar juntos en una procesión por las calles de ambos municipios, acompañados por la Virgen de los Remedios. Esto con la intención de rogar por la paz en el Valle de Cholula. Recordamos que el 3 de octubre del año pasado fue convocada la primera peregrinación para pedir por la tranquilidad social en San Pedro y San Andrés. Esto ante la molestia generada por el anuncio de que se construiría un parque urbano alrededor de la zona arqueológica. Sin embargo, 4 días después fueron detenidos integrantes de Cholula Viva y Digna que protestaban frente a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, de los cuales Adán y Paul Chicali continúan encarcelados. La última vez que se unieron los pobladores de ambos municipios en un acto de fe similar fue en 1914 para solicitar a la Virgen de los Remedios protección contra las epidemias de gripa y viruela de aquella época. Entre los participantes en esta ocasión en la procesión estuvo Josué Chicale, dirigente de Cholula Viva y Digna, quien consideró que la Virgen está realizando poco a poco el milagro de restablecer la paz social en San Pedro y San Andrés. Veamos. Se hizo hace un año y este año se vuelve a hacer la segunda bajada de la Santísima Virgen. ¿Qué será rogar por la paz, por la tranquilidad en el Valle de Cholula? Así es. ¿Tú crees que
las oraciones están funcionando? Pues yo creo que sí, porque primero que nada es la unidad de los pueblos. Siempre los pueblos hermanados hacen que muchas cosas salgan bien. Entonces, pues creo que con esa situación de que estén hermanados, incluso vienen otros pueblos en este año, pues es algo muy bonito que estén participando en esta tradición. Como la procesión es de rogación para que exista la paz en las Cholulas, pues creo que la Virgen siempre nos ha hecho el milagro de acogernos en su manto a todos y pues que podamos nosotros también vivir en esa tranquilidad. Y los problemas, como cholultecas tenemos esa fe de que con la Virgen de los Remedios nos hace el milagro de irlo resolviendo poco a poco. Y bueno, pues con el argumento de mejorar la imagen urbana para conservar la denominación de Pueblo Mágico Tarde Pero Sin Sueño, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula retiró a los vendedores de artesanías y alimentos típicos de los pasillos del Zócalo. Excepto los juegos mecánicos y un puesto de nieves, las autoridades municipales limpiaron el Zócalo, pero convirtieron en un tianguis prácticamente el Parque Soria, así como la Avenida 5 de Mayo entre la 4 y la 6 Oriente Poniente, donde fueron reubicados 35 puestos que, desde la administración anterior, recordemos, fueron montados en carretas de madera para mejorar la imagen urbana. Según las autoridades, la mayoría de los comerciantes tradicionales serán reinstalados en la 4 Oriente y 2 Norte, además del Parque Soria, y el resto será incluido en posteriores proyectos comerciales. Bueno, pues dichas determinaciones fueron tomadas el fin de semana pasado en sesión de Cabildo, durante la cual los regidores autorizaron además la colocación de 150 portapendones fuera del polígono de Pueblo Mágico, mismos que también serán comercializados por el propio ayuntamiento. ¿Cómo ve usted? Ojalá que este dinero que se recaude de los pendones sea utilizado para tapar baches, para hacer otras obras públicas en San Pedro Cholula. En eso confiamos. Y yo le comento además que el ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para que el ejército vigile las calles del municipio. Con fines preventivos, los soldados realizarán rondines a bordo de patrullas facilitadas por el gobierno municipal y estarán también presentes en operativos de las corporaciones municipales de seguridad. El acuerdo fue firmado por el comandante de la 25 Zona Militar, Marco Antonio Guerrero Corona, y el alcalde José Juan Espinosa Torres. Hay que recordar que este acuerdo se establece a 5 meses de que el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula asesinara de un balazo en la nuca al joven Ricardo Cadena en las calles del barrio de Santiago Mixquitla, hecho que por supuesto generó desconfianza de la población, de todos los cholultecas, hacia los cuerpos policíacos municipales. A partir del día de hoy contaremos en San Pedro Cholula con 2 células de la Secretaría de la Defensa Nacional que precisamente nos van a permitir garantizar que en San Pedro Cholula, siendo uno de los municipios más importantes de la zona metropolitana de la capital de nuestro estado, logremos acciones preventivas para mantenernos como lo hemos logrado en estos últimos años como un municipio seguro, un municipio donde se vive bien, un municipio donde se camina con tranquilidad durante las noches. Fue precisamente el gobierno de la República el que dio luz verde para lograr este convenio histórico, donde por primera vez un gobierno municipal aterriza una acción que nos va a permitir dar muestras muy claras de que existe esta plena coordinación con el gobierno de la República, y con ello estoy seguro que juntos, gobierno de la República y gobierno municipal, vamos a seguir construyendo esta ciudad de bien. Pero fíjese que esto ha desatado, pues bueno, cierta inquietud en algunos de los presidentes auxiliares. Posturas encontradas tienen ellos sobre el ingreso del ejército a San Pedro Cholula. Fíjese que el edil de Santa María Cuexcomac, Paulino Azcatl Viterbo, considera que será difícil que los soldados logren controlar la inseguridad que existe tanto en su junta auxiliar como en el resto del municipio. Para recuperar la tranquilidad en Cholula, dijo, harían falta una gran cantidad de soldados y mucho más policías, porque los actuales
cuales dice son insuficientes. En tanto, el presidente de San Agustín Calvario, Salvador Tochimani Tochimani, calificó como positiva la presencia de los militares en las calles, siempre y cuando, bueno, pues recorran todo el territorio de San Pedro Cholula. A su vez, el edil de Tepalcatepec, Ángel Cinto Tehuitzil, dijo que los rondines del ejército ahuyentarán a todos los ladrones. Veamos. Si bien es cierto que hay el ánimo por parte del gobierno municipal de tener más segura la ciudad, pero también es bien cierto que eso previene a la delincuencia y va a buscar la forma de cómo cuidarse. Desgraciadamente para mí, en un aspecto muy personal, considero que es muy inseguro y que nos falta mucho, porque no es posible que dos camionetas que están en comodato y estando en la Sedena pueda reunir o pueda cuidar a los municipios de los cuales habló el señor presidente y pueda cubrir mucho más a las juntas auxiliares. Entonces sigo pensando que la inseguridad va a seguir prevaleciendo y nos hace falta mucho más que dos camionetas o el que haya entrado la Sedena a vigilar o a dar sus rondines a las juntas auxiliares o a los demás municipios. Considero que es muy insuficiente, pero por algo se tiene que empezar. Pues miren, yo lo veo bien. Siempre y cuando recorran las 13 juntas auxiliares, que no nada más se quede en lo que es la cabecera municipal. Yo siento que habiendo buena comunicación con las juntas auxiliares, no le veo ningún inconveniente. Al contrario, va a reforzar más la seguridad, pero siempre y cuando recorra las 13 juntas auxiliares, que es lo que con eso se compone el municipio de San Pedro Cholula. ¿Cree que con esto del recorrido disminuiría la delincuencia? Pues yo creo que si hay una buena comunicación entre presidentes de juntas auxiliares y el mismo municipio, pues yo me imagino que sí, ya siendo conjunto con la policía del municipio y el ejército, pues yo me imagino que sí. Se supone que esa es la idea del presidente José Juan, que disminuya la inseguridad. Pues yo creo que sí estaría bien, porque pues sí, por lo mismo de que sí hay muchos robos, entonces para mí sí estaría bien, porque pues sí, yo creo que se bajaría un poco la, pues los rateros, o sea, todo eso, todo lo que hay, lo malo que hay, entonces pues para mí sí, yo sí lo veo bien. Sí, así es. Sí, yo lo que le pediría así, ahora sí que sería al gobernador, porque pues él es el que no sé si es él, pero creo que sí es él, porque no quiere pues dar los policías que debe tener la junta auxiliar o todo el municipio, todas las 13 juntas auxiliares. Y por mi parte de José Juan, pues yo no tengo que decir nada, porque pues, estamos trabajando muy bien. Y bueno, por fin el Cabildo estableció que el domingo 25 de octubre será el día en que se repondrán las elecciones en Santiago Momoxpan para la elección de su presidente auxiliar. En tanto, el regidor de Gobernación, Víctor Manuel Romero Tecpanécatl, dio a conocer las condiciones en que se desarrollará dicho proceso. Anunció que en estas votaciones entrará en vigencia la reciente reforma electoral determinada por el Congreso del Estado, de manera que los candidatos presentarán abiertamente a un partido político y podrán participar de manera independiente a algunos ciudadanos, si previamente reúnen 3% de las firmas de los votantes en esta junta auxiliar. Romero Tecpanécatl adelantó que en este plebiscito se instalarán al menos 8 centros de votación, uno por cada sección electoral, con la intención de asegurar que todos emitan su sufragio, tanto los vecinos de la vieja como de la nueva Momoxpan. Ya entra en vigencia la reforma del año pasado, ya van a participar los partidos políticos. De hecho, uno, les adelanto, uno de los requisitos es que los candidatos deben venir avalados por un partido político, o en su defecto, si quiere algún ciudadano independiente ser candidato, pues tendría que cumplir con el requisito del 3% de las firmas para que puedan registrar. Lo que buscamos nosotros es que haya mayor amplitud en cuanto las ubicaciones de las mesas receptoras para que los ciudadanos puedan presentarse. Anteriormente solo se centraban en el centro de la Junta Auxiliar. Ahorita lo que estamos haciendo es ampliar en las secciones electorales. En cada una de ellas vamos a poner una mesa para que pues la gente se pueda presentar a realizar su sufragio, ¿no? Esto yo creo que no es en perjuicio de la Junta. Lo importante es que tanto gente de la antigua Momoxpan como de la nueva Momoxpan pueda realizar su voto. Dentro de la convocatoria especificamos que
quienes se registren deben de cumplir con los lineamientos que marca la Constitución y también deben de, en ese sentido, pues llevar a cabo el proceso de manera pacífica, ¿no? Y bueno, el día de la elección sí tendremos que montar un operativo para salvaguardar y cuidar cada una de las mesas receptoras, ¿no? Por otro lado, le comento que una veintena de autoridades subalternas de la zona de los volcanes lanzaron un llamado a sus homólogos en el estado para conformar el Parlamento Estatal de Presidentes Auxiliares. Véalo usted, esta organización tiene el objetivo, o tendría el objetivo, de convertirse en una fuerza social para que sean tomados en cuenta por los próximos candidatos a la gubernatura del estado. La intención es recuperar también los derechos perdidos como el registro civil y la facultad de designar a elementos de seguridad pública, además de conseguir otros beneficios como aumentar sus atribuciones como autoridades populares y mayores presupuestos para sus respectivas comunidades. De eso, de este nuevo parlamento intermunicipal, habla Eugenio Sandre Popocatl, presidente auxiliar de San Pedro Yanguitlalpan, junta auxiliar de San Nicolás de los Ranchos. Escuchemos. Vamos a convocar a un Parlamento Estatal de Juntas Auxiliares con el objetivo de convocar, de organizarnos como tal para llegar a un solo punto en el que todos de manera conjunta planteemos y demos a conocer nuestros puntos que como presidentes auxiliares pues requerimos y pedimos, pero es un parlamento estatal en el cual a partir de hoy estaremos invitando a todos los presidentes auxiliares de Puebla. Es por lo menos unos 200 presidentes para que a través de esta fuerza social que consideramos es importante, pues podamos solicitar o pedir a los que aspiran a gobernar Puebla, pues haya esa reconciliación social con nosotros. Así lleva de por medio una cuestión política, dado que pedimos que desde el gobierno se cree la Dirección General de Atención a los Presidentes Auxiliares. ¿Por qué? Porque ahorita en el gobierno no hay una dirección o un instituto que pues escuche a los presidentes auxiliares. Así como existe el Instituto Poblano de la Juventud, el Instituto Poblano de la Mujer, etcétera, queremos que desde el gobierno se cree esta dirección para que, bueno, los presidentes auxiliares tengamos a dónde ir a plantear nuestros problemas. En otros asuntos, vámonos al municipio de San Andrés Cholula, porque allí los infractores del bando de policía y buen gobierno, así como de los reglamentos de vialidad, tendrán la opción de pagar sus sanciones con trabajo comunitario. En lo que va de la administración de Leoncio Paisano Arias, alrededor de 200 personas ya han hecho trabajos de barrido, limpieza, pintado de grafitis y reforestaciones en lugar de cumplir horas de arresto en el juzgado calificador. El regidor de Gobernación, Justicia y Transporte, Fausto Rojas Romero, explica para Más Noticias TV que reciben este beneficio principalmente quienes provocan escándalos en la vía pública, han de ser poquitos, provocan riñas o hacen pintas en inmuebles públicos o particulares. Escuchemos. El infractor tiene tiene la opción, tiene tres opciones: una, de pagarla económicamente la falta; otra, de quedarse arrestado las horas que le imponga el juez; y otra, en el trabajo comunitario, a favor de la comunidad. Muchos de los infractores son menores de edad y a lo mejor al ponernos a hacer este tipo de trabajo, nosotros caeríamos en una falta. A lo cual se les hace de conocimiento a los papás. Los papás saben que lo que hizo su hijo, y muchas veces, o sea, a lo mejor lo bueno de este programa es que el mismo papá es el que pide que haga el trabajo el hijo. Dentro de los detenidos llegan a haber muchos estudiantes y universitarios, la mayor parte, ¿sí? Por eso es que están haciendo la idea de que el infractor pague el daño con lo que sabe hacer. En este caso, si es un licenciado, pues que ejerza o que dé asesorías gratuitas. Y se procura por parte del juez que el infractor designe su hora y su día de trabajo a la comunidad. O sea, no se le impone. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que si está estudiando no falte su escuela, si está trabajando no falte su trabajo.
Pero también en Coronango hay información. Le comento que por el rechazo de un grupo de vecinos y del presidente auxiliar de San Martín Soquiapan, el ayuntamiento, precisamente de Coronango, y el gobierno federal, dieron de baja el proyecto de construcción para un parque recreativo en dicha junta auxiliar. El proyecto, que representa una inversión federal y municipal de aproximadamente 3 millones de pesos, fue reasignado a la cabecera municipal y será complementado con una casa de cultura y una biblioteca. Así lo dio a conocer la alcaldesa Ermelinda Makoto Chapuli. La presidenta municipal explicó que sin fundamento, el edil de Soquiapan, Noé Pajarito Teutle, rechazó la obra con el respaldo de sus familiares y también de un grupo que se dice de izquierda, dejando a su comunidad sin este espacio deportivo y también de convivencia. Los inconformes alegaron que el parque era innecesario porque existen otras necesidades, pero previamente el presidente auxiliar fue quien le había solicitado por escrito la realización de esta obra, y después él mismo fue quien la rechazó también por escrito. El presidente la solicitó, aquí está su firma, su sello, aquí está la obra, y pues obviamente pues nosotros lo que buscamos es gestionar y cumplir lo más que se pueda este plan de obras o nuestro Coplademón como lo conocemos, y pues debido a las situaciones que se han suscitado en donde desgraciadamente el presidente maneja otras situaciones, pues aquí yo les digo con pruebas en la mano que lo solicitó. Y también pues respetando los usos, costumbres, tradiciones y lo que pueda argumentar, pues le pedí que me hiciera por escrito en caso de que no quisiera el parque, para que no digan, ay, ya se lo llevó sin avisarnos. Y aquí está su escrito, donde con mayúsculas dice, no deseo y no permitiré la construcción del parque, firma y sello del presidente auxiliar, por lo cual, pues respetando esta situación, pues nos vemos en la necesidad de reasignar este recurso. Pero bueno, revira el presidente auxiliar de San Martín Soquiapan, Noé Pajarito Teutle, quien explicó que la solicitud del parque y su posterior rechazo fue un mandato de sus vecinos. El edil subalterno se escudó en el argumento de que se debe a la población. ¿Por qué? Porque la población fue quien lo eligió como su autoridad. Veamos. No, yo no tengo nada que temer porque no tengo nada que ver. Simplemente es el pueblo, es la que no quiere. O sea, la decisión se lo dejo al pueblo porque, bueno, sí, yo tengo que respetar, no tengo que pasarme de alto sobre el pueblo, no. Si la decisión del pueblo dice que no, pues soy también que no. Pero si dice que sí, ahora sí, el pueblo decide también, y yo estoy al tanto de ellos porque ellos me pusieron, y ahora sí que tengo que decir, pues yo soy un servidor público para ellos. Y bueno, nosotros continuamos aquí transmitiendo y grabando desde el Hotel San Pedrito, en esta terraza donde se encuentra el restaurante. Venga usted a conocerlo. Nosotros continuamos aquí en Más Noticias TV. Le invito para que se quede con nosotros. Todavía tenemos en la opinión de los cholultecas, tenemos todavía también el Cholula Reporta, esta sección que usted arma. Así es que quédese con nosotros. Nosotros continuamos aquí en Más Noticias TV. Quienes conocen nuestra historia, costumbres y tradiciones. Los cholultecas opinan. Estamos en el centro, en el corazón de la ciudad sagrada de Cholula, donde se encuentra la famosa fuente del Arcángel San Rafael, patrono de viajeros y caminantes, custodiado por dos esculturas de Benito Juárez y del Padre de la Patria. Este lugar se conoce como la Plaza La Concordia, donde se encuentra el portal del peregrino. Tiene 44 arcadas con techo bóveda catalana sin construcción en alto. Cada arco mide 3 metros con 10 centímetros. Este portal data del año de 1646. Esta voz de los que tienen algo que decir. La entrevista de la semana en Más Noticias TV. ¿Qué tal, amigos de TV Cholula TV y de Más Noticias TV? Pues bueno, ya nos encontramos en la sección de la entrevista de la semana. Y bueno, en esta ocasión estamos haciendo un reportaje especial acerca de lo que van a ser ya las hojaldras para lo que es las festividades de muertos, que tradicionalmente en todo el país, y bueno, también San Pedro Cholula no puede ser la excepción, pues se festeja, y la gastronomía es un legado de todos nosotros en el patrimonio gastronómico que tiene pues la ciudad, ¿no? Y qué más y qué mejor que estemos aquí con nuestros buenos amigos de MR Roldán, que bueno, nos van a platicar un poquito
de lo que es la costumbre, cómo los hacen, los diferentes tipos de hojaldras que hay. Mi Mario, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Nuevamente bienvenidos aquí a su negocio. Pues bueno, pues se acerca la fecha. ¿Cuántas hojaldras produce más o menos MR Roldán? Alrededor de 10,000 a 12,000 piezas, lo que es la hojaldra del tamaño normal, ¿no? También tenemos rellenas que se hacen de charola. Ah, sí, ¿es cómo son? Imagínate, la charola mide de 30 y por 45. Entonces, la dimensión es grande, ¿no? ¿Qué es el tamaño más grande que has hecho? Ese precisamente, que es bastante grande. Vienen rellenas de mantequilla con nuez y pasa. Igual. Como, o sea, casi como si fuera una rosca, ¿o cómo? No. Fíjate que son diferentes, porque lo de la rosca es una crema que se hace, es esa parte de a base de leche. Aquí es una masilla que se hace con mantequilla. Ah, nos da muchísimo gusto y bueno, me imagino que cada vez va creciendo más la demanda y bueno, este 2015 no será la excepción. Esperamos que vaya aumentando, ¿verdad? A superar los 12,000 piezas que se hacen. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos reciba. Ahorita nos va a enseñar cómo apenas, bueno, tuvieron un pequeño percance, pero nos da muchísimo gusto que ya MR Roldán esté trabajando al 100% con todo lo que debe de ser. Y ahorita nos van a enseñar cómo se hacen las hojaldas para que también sea un deleite para todos los que están viendo. Yo obviamente me voy a comer un pedacito al final para no engordar mucho, pero bueno, vamos adelante, mi Mario. Claro que sí, bienvenidos, pásenle. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí en lo que es ya el horno, ya lo que es la elaboración, sobre todo en las hojaldras. Muchísimas gracias, mi Mario, por recibirnos aquí en el horno. Algo que me extrañaba, digo, no me extraña, más bien es de resaltar que, bueno, hoy es 2 de octubre y el 30 es cuando es el Día de Muertos. Ya están trabajando desde ahorita, ¿verdad? Sí, es debido a la demanda que hace la misma persona, la gente. Ya las empiezan a pedir desde ahorita. Y bueno, pues cuéntanos, vamos a pedir a nuestro camarógrafo que haga un pequeño zoom para que cuéntanos cómo es la elaboración. Hoy tenemos panadero de lujo, obviamente, el Junior, el buen Mario. Entonces, cuéntanos, Mario, cómo es la elaboración. En este momento se recurre a darle tamaño a la hojaldra y van a ver cómo se viste. Estos son los huesitos que se hacen. ¿Son lo que todos le arrancamos, como los bordecitos, los gorditos? Exactamente. Vamos, se hacen lo que es los brazos. ¿Qué le está poniendo aquí, perdón? Es huevo. ¿Huevo? ¿Para qué? ¿Para que esponjee o para qué? ¿Pero es la clara o es el...? No, es huevo, es entero. Ah. Es para que se le dé color y pegue bien los huesitos. Ah, con eso. ¿Y en qué se basa el sabor? ¿Qué es lo que distingue a cada uno de los que elaboran hojaldras, no? Bueno, en esta panadería es básicamente el sabor a la esencia de azar y a mantequilla. Estos son los huesos, mira. Los tradicionales huesos. Exacto. ¿Y cuándo es cuando tú le colocas, bueno, no sé, en este caso si es de azúcar? ¿Cuál es el otro tipo que manejas? De azúcar, y bueno, son las grandes que son ya rellenas, son del tamaño de esta charola, que es de 30 por 45. ¿Y adentro, donde lleva todo, ya únicamente lo vistes? Se hace en dos etapas, ¿no? La base, el relleno y ya se le pone la cubierta. Bueno, y es de admirar, digo, para hacer miles de hojaldras como hacen ustedes, bueno, ¿cuántas tienen que sacar al día para que pueda hacer esto y en qué tiempo está cada charola, por ejemplo? ¿Cuántas charolas metes? Alrededor de 1,800, 2,000 por día, ¿eh? Y bueno, en nuestro horno caben de 80 por hornada. Y se está cociendo todo el día, ¿no? ¿En dónde radica el secreto para el sabor? ¿En la masa, en el huevo, en el azúcar o en todo? ¿Qué es lo que tú definirías eso? Es todo, es la receta que cada uno tenga, ¿no? Y son recetas de antaño. Eso es lo que nos caracteriza. Claro. Pues vean, ya estamos casi terminando. Nada más una charola que nos llevó más o menos 3-4 minutos en lo que terminó el supermaster panadero de lujo. Entonces, pues vean, la vuelve a revestir, ¿verdad? Sí, es para que agarre color ya toda la hojaldra. Si se fijaron, se le puso la cabecita, que ese es el cráneo prácticamente. Claro, pues, ¿y encima qué se le pone? Ajonjolín. Que eso es lo típico de las hojaldras. Exactamente, que también hay las de azúcar, ¿no? Perfecto, mi Mario. Pues bueno, ahorita vamos a ver en pantalla, estamos viendo en pantalla cuál es el resultado final de estas hojaldras. Y bueno, cuéntanos dónde las podemos adquirir, más o menos cuánto cuestan, etc, 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 etc. La hojaldra de tamaño normal vale 15 pesos y ya las tenemos desde ahorita en 8 Norte 1005, en teléfono 247-0223.
Oye, mi Mario y amigos, pues bueno, nos ha dado mucho gusto que nos enseñaran, bueno, cómo se elabora las hojaldras. Créanme que es muy rico ya desde aquí verlas, y sobre todo se antoja, y nos da muchísimo gusto que en San Pedro Cholula pues sigue esta tradición, se siga manteniendo, obviamente por muchísimos panaderos, pero en este caso tomamos a nuestros amigos de MR Roldán para que nos ilustraran cómo se hacen. Y pues no me queda más que invitarlos a que vengan, a que disfruten, a que coman estas hojaldras, y los que están viéndonos en otros lados, pues también se las mandamos si gustan, hacemos los pedidos, ya llegarán un poco duras, pero bueno, esperemos que les gusten. ¿Y algo más quieras agregar, mi Mario? Nada, pues gracias, que nos visiten nuevamente, los esperamos por acá. Perfecto, están apareciendo abajo pues los teléfonos y la dirección nuevamente para quien guste hablar, y para no solamente esto, cualquier variedad de pan. Cholula es una ciudad gastronómicamente y por en la panadería pues es muy tradicional. Pues no me queda más que despedirme, seguimos adelante, amigos, y que estén muy bien. En Más Noticias TV, su voz está al aire. Ya ve qué hermoso panorama tenemos al fondo. Ahí está el Cerrito de los Remedios, este lugar tradicional en todo el mundo, que bueno, nosotros tenemos la dicha de verlo todos los días aquí en San Pedro Cholula. Y bueno, como también tenemos la no dicha de ver tantos baches en San Pedro Cholula, estamos en nuestra sección de Cholula Reporta, esta que usted nutre a través de sus comentarios, mensajes, fotografías, videos en la red social. En Facebook nos encuentra como Más Noticias TV, y en Twitter nos encuentra como arroba Cholula Reporta. Esta semana, le comento que semanas tardó un hundimiento en el callejón de la 2 Sur, entre la 13 Oriente y Diagonal del Ferrocarril, muy cerca de la zona arqueológica precisamente. Esto para quitar los malos olores y también para que se vieran. Los vecinos le echaron cal a este hundimiento, el hundimiento que se presentó en el callejón de la 2 Sur, entre 13 Oriente y Diagonal del Ferrocarril. Es con sus reportes también como la autoridad municipal puede participar y puede ya actuar en esta materia. Así es que le invitamos a continuar con sus reportes. También le comento que un severo tráfico fue el que causaron los trabajos de bacheo realizados por el ayuntamiento en horas pico, para que me vean qué trabajo, esto frente a Plaza San Diego. Una patrulla cerró un carril mientras los empleados municipales pues reparaban el pavimento, hecho que agravó la situación de tránsito. Esto lo reportó en su momento Armandín RT. También le comento que, bueno, pues esta semana el Twitter Lex, con la cuenta arroba 52360, nos envió una fotografía de dos elementos de la policía de San Pedro Cholula a bordo de una motocicleta, pero ¿qué cree? No tenían casco. Y bueno, pues el usuario de la cuenta arroba 52360, pues comenta y cuestiona que cuál sería la infracción que merecen estos elementos, que debieran poner el ejemplo al circular en motocicleta. Ellos deben tener casco. Los encargados del servicio de limpia retiraron llantas y costales de la 24 Oriente entre la 10 Norte y Avenida de los Fresnos a solicitud de arroba Gamoca, quien reconoció también la pronta atención a su reporte. El Departamento de Limpia Municipal está actuando a través de las redes sociales, así es que bueno, pues si usted tiene algún reporte que hacer, hágalo a través de arroba Cholula Reporta. Nosotros lo reenviamos y bueno, veremos la respuesta de la autoridad y por supuesto del Departamento de Limpia aquí en San Pedro Cholula. Otro reporte que usted nos envió esta semana, arroba Rochini 1987, dice que en vez de quejarse, bueno, más bien este usuario, en vez de quejarse por una alcantarilla abierta en su banqueta, mejor pidió permiso a la autoridad para colocar por su cuenta pues una tapa en este lugar antes de que alguien sufra un accidente. Esto sucede en la esquina de la 2 Norte y la 10 Oriente. La alcantarilla está destapada y el propio ciudadano quiere participar y quiere evitar algún riesgo para los ciudadanos y sus vecinos. Así es que el llamado a la autoridad para que, bueno, pues vayan a poner esta tapa en la 2 Norte y la 10 Oriente. Hasta aquí el reporte de arroba Cholula Reporta. Le invitamos a que participe con nosotros a través de Facebook en Más Noticias TV, nuestra fanpage a la que usted le puede dar me gusta y también puede compartir sus fotografías y videos. También lo puede hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba Cholula Reporta. Nosotros continuamos.
Es momento de despedirnos de esta emisión, la número 33 de Más Noticias TV. Gracias por haber estado con nosotros, transmitiendo y conociendo este lugar, reconociendo porque es la segunda ocasión que nos abren las puertas del Hotel San Pedrito en esta terraza donde se encuentra ubicado el restaurante. Lo invitamos para que todos los días venga a disfrutar de la mejor comida de la región aquí en San Pedro Cholula. Bueno, es un lugar que usted debe conocer en la avenida Miguel Alemán 2103. Y bueno, pues aquí está el equipo que hoy nos recibió, a quien agradecemos la hospitalidad. Nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo de Mirna Rojas, de Napoleón Rojas, de MásNoticiasDiario.com, de Alejandro Ramírez Silva y de Amaranta también, que está participando con nosotros, de ViveCholula.com. Yo, Omar Espinosa, le agradezco el favor de su atención. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. En tanto, tenga usted muy buen día.